¿Qué tal? ¿Cómo estás? Deseando que tu semana haya sido sumamente buena, que hayas aprendido mucho y que sobre todo hayas convivido de una manera en paz con tus familiares y con tus amigos, te quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Como ya lo sabes, Alianza de Maestros, estamos una vez reunidos aquí en Alianza por la Paz. Y hoy quiero compartirte un tema que creo que te va a ser de mucha ayuda, espero que te haga reflexionar, pero sobre todo, quiero que juntos compartamos la importancia que va a tener el tema de hoy. No sin antes decirte que estamos en las instalaciones de Heads Media y como su eslogan ya lo sabes y te lo vuelvo a repetir, de Heads TV te ve aprendiendo. Y el día de hoy vamos a aprender de un tema sumamente importante y quiero que veas la primera lámina que como siempre traigo preparada para ti y descubras el tema de hoy. Y podrás observar que el tema de hoy se titula Las peleas escolares. Y quiero compartirte por qué el día de hoy elegí este tema. Fíjate que te quiero decir que en la semana, caminando rumbo al trabajo, me encontré con dos chicos que estaban peleando en la calle. Al ver este momento de agresión, me acerqué a ellos, los separo, y cuando los separo me dicen, oiga, pues estamos jugando. Dije, no, a ver, ¿cómo que están jugando? Sí, estamos jugando. ¿Y en qué radica el juego? Ah, pues déjeme decirle, señor, que el juego radica es a ver quién tunde más golpes al otro. Eso sí, cuando se cae al suelo y estamos en el suelo, nos levantamos y no nos pegamos. Es decir, una vez más, lo que hemos venido diciendo en programas anteriores, el tema de la violencia lo vamos justificando. Y en esta ocasión en las peleas. Y déjame decirte que existen ya estudios que están hablando de esto y quiero que compartir contigo esta siguiente lámina. Mira, para nuestro conocimiento, el pasado 2015, hace ya 2 años, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México presentó un estudio titulado La violencia, convivencia escolar y la calidad educativa en su diagnóstico sobre el estado que guarda las escuelas primarias y secundarias en cuanto a la violencia. Para más o menos en fechas iniciaron en el 2007. Y quiero que veas la siguiente lámina nada más para que te vayas dando una idea de nuestros siguientes datos. Primero, ¿tiene mayor participación estudiantes de primaria que los de secundaria en cuestiones de peleas y golpes? Imagínate, los de primaria están en el 19% contra 11% de los de secundaria. ¿Es mayor la participación de alumnos de primaria que el de secundaria respecto a grupos que hayan asaltado y golpeado a otro? Imagínate, los de primaria están en el 10% y los de secundaria en el 7%. El porcentaje de víctimas por agresiones es mayor en la primaria que en la secundaria, ya que el 17% de estos alumnos de primaria expresan que fueron lastimados físicamente por otro compañero o grupo, contra el 14.5% en comparación con los chicos de secundaria. Imagínate estos primeros datos. Podremos observar en la siguiente lámina otro referente que creo que va a ser muy importante. Los hombres son más agredidos que las mujeres, pero ojo, este dato está empezando a cambiar y te quiero decirte algo. Hoy en día, una de las principales motoras o que animan en este sentido a las peleas en el área escolar son las mujeres. Y son las que más seguido últimamente se pelean. Tú podrás ver a través de redes sociales y te vas a encontrar con distintos videos de peleas de chicos, pero en especial muchos de chicas que agarran y se meten unas verdaderas tundas en ese contexto. Ahora bien, ¿quiénes son otros de los más agredidos físicamente en ese sentido? Los que tienen alguna discapacidad o que presentan alguna dificultad para aprender. Es decir, empiezan por ser burlados por este tipo de condiciones y posteriormente llegan al grado de los golpes y ser golpeados en ese sentido. Pero fíjate lo contrario, así como el alumno que tiene dificultades para aprender es el más golpeado, el que tiene mejores calificaciones muchas veces son de los menos golpeados en ese sentido. Ahora bien, por el tipo de escuela, déjame decirte que hay un dato bien importante.
A nivel primaria, las más agresivas y en donde se generan este tipo de violencias y de peleas son en escuelas urbanas públicas. Pero fíjate nada más qué curioso, en secundarias, donde más se estila este tipo de violencia son en las técnicas también. Es curioso. Y en el turno, en donde más se ve este fenómeno de violencia, es en el turno vespertino, para nuestra información. Ahora bien, tú dirás, bueno, yo he visto constantemente violencia, he visto constantemente este tipo de peleas, que tienen un modo operativo bastante singular. Siempre se realizan en un lugar donde ya los muchachos lo conocen, los chicos se reúnen, ahí es donde uno u otro son los que se arman a golpes, pero déjame decirte además que hay otra serie de elementos. Siempre hay el cuate o el chico que los anima a golpearse y nunca se mete. Hay el grupo de gentes que presencia la pelea, dos se meten y son los que más se burlan de ellos, en ese sentido. Es decir, aparte de que estos chicos se golpean, se lastiman, lo peor es que son el objeto de burla de un conjunto de gentes que los están viendo y que se la pasan burlándose y haciendo mofa de que se están golpeando en este sentido. Ahora bien, existen elementos que quiero compartir contigo para que te des cuenta de la serie de elementos que están de por medio. Fíjate en esta lámina y vamos a poder observar lo siguiente. Podrás ver este gran recuadro en donde, fíjate, hay elementos como las afrentas, en donde son aquellas miradas feas que se mandan, el hecho de señalar o estigmatizar a un compañero y sobre todo esta conducta que muchas veces tienen en el sentido de ofenderlos. De esto se llega a una vivencia de ser llevado por delante. ¿Qué es ser llevado por delante? El cuate que le están cargando la mano, que lo están provocando y demás. Y esto muchas veces provoca que esta persona que es llevada hacia adelante busque hablar, primero para tratar de evitar la afrenta, que muchas veces no se da. O bien, en el caso de la afrenta, existen, se van dando esta serie de revanchas y resentimientos. Y junto con esto, déjame decirte que circula hacia, por un lado, este tipo de chicos que tarde o temprano van a ser humillados, ¿no? Y que para tratar de evitar todo este proceso de humillación y todo este proceso de señalamiento, buscan hacerse respetar. ¿Y cómo se empiezan a hacer respetar? Buscan encarar el problema, ¿no? Que muchas veces, como ahí nos lo está señalando, llega a generar en un retroceso, en una espiral de violencia, en donde por tratar de imponer respeto, se llega a los grados de participar, sancionar, pero sobre todo realizar las peleas. Y estas peleas es en donde se da la descarga de los conflictos, en donde suceden dos cosas. El que es vencedor impone respeto, entre comillas, y se dejan de burlar de él, o él es el que incluso sigue burlándose de la gente, pero se genera un problema mayor. Aquel que pierde es la persona humillada, que se va a volver el siervo o el que es vencido, y una vez más lo van a señalar con más fuerza, le van a cargar la mano, como es conocido, y esto va a generar un proceso de revancha y resentimiento, en donde volvemos otra vez al tema de las afrentas, al tema de buscar que este vencido ahora pase a ser el vencedor, y se va generando una espiral de violencia en ese contexto. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que con este esquema que te acabo de compartir, lo peor de todo es que la gran mayoría de las peleas son por razones absurdas, que no tienen razón de existir, no tienen justificación para haberse peleado los chicos. Muchas veces solamente fue por miradas, por provocaciones absurdas, que simplemente hubiera bastado decir un no para generar y para terminar con el conflicto. Pero no obstante, con esto te quiero mostrar nuestra siguiente lámina, que creo que te va a interesar también. Y fíjate que dentro de esto, la dinámica de conflicto que también se va generando. Y esta se va generando en distintos niveles, con alumnos, conocidos o no conocidos, con compañeros con los cuales tú convives de manera cotidiana, o bien por amistades y noviazgos, fíjate. Y dentro de este cuadro, dentro de estos tres referentes, influyen obviamente incidencias y traiciones, envidias y celos, juegos de malestar, de mala onda, por así decirlo, y de mucha discriminación. Estos a su vez se van a derivar en juegos verbales ofensivos,
ya lo sabes, groserías, señalamientos sumamente pesados, charlas mal, es decir, charlas en donde te la pasas criticando, juzgando o incluso burlándote en su cara de la persona, miradas de menosprecio, mirar mal o mirar feo como se acostumbra muchas veces, y esto va a provocar una serie de posturas intimidatorias que ostentan y se hacen evitar para, en este caso, buscar humillar a la persona. Todo esto va a generar una serie de antecedentes, va a desencadenar una serie de situaciones que al final será llevado por delante esta persona, este chico, para generar un conflicto, como ya lo estuvimos viendo. Existirá el conflicto y ya lo sabes. Por hacerse respetar, tratará de buscar a través de la violencia y del enfrentamiento, tratar de acabar con esta serie de situaciones que le perjudican y le molestan. Pero fíjate nada más, incluso dentro de este referente del conflicto, a veces se va a buscar evitar, otras veces se va a buscar hablar y generar el diálogo. Después de esto, cuando no se logra, se pasa a encarar para principalmente invitar a la pelea. Y de esto se da, van a dar el enfrentamiento físico como tal que va a generar este tipo de agresiones. Y si te das cuenta, cada uno de estos pasos y de estos procesos, lo único que van a generar es que el conflicto se llegue a agravar, al grado que desafortunadamente, como hace rato te lo expliqué, entras en una, en un ciclo de violencia en donde el que pierde va a buscar volver a vencer, el que venció va a buscar volver a vencer, y muchas veces generándose cuentos de nunca acabar. Pero no obstante y con ello, quisiera compartirte la siguiente lámina, quisiera que la vieras. Tienes ahí una foto que creo que por sí suyo habla. ¿Qué te imaginas que pasó ahí? Si tú observas la imagen, esta imagen creo que es bastante gráfica. Dos chicos que están peleando, no sé hasta qué grado haya sido juego, como me lo dijeron en la semana, pero están peleando. Pero si tú observas la conducta de la niña, que está a punto de insertarle una patada, verdaderamente puede suceder algo desastroso que lo va a lastimar ese chico. Y como podrás observar, existen los de enfrente que solamente observan, ríen, se mofan, se burlan en ese sentido. Pero aquí el problema es que en esta imagen que te estoy presentando, la chica tiene tal referente de lastimar al chico que todo parece indicar que si esa patada fue dada de manera como al parecer se quería dar, el chico es muy probable que haya sufrido una fuerte lesión en su columna vertebral. No quiero pensar que haya pasado algo todavía mucho peor, pero aquí es el mejor referente como una pelea, una razón sin sentido puede generar tal grado de violencia. Ese chico, esperemos que no haya quedado lisiado, que no haya quedado con una seria y grave lesión que verdaderamente afecte su futuro y sus próximos años. Y de esta manera podrás observar cómo este tipo de acciones que no dejan nada. Te vuelvo a insistir, las peleas por lo general no tienen razón de existir. Basta con que tú digas, no quiero, no le voy a entrar, no soy parte de este juego, para poder empezar a generar y cerrar este ciclo de violencia. Si pasas a la siguiente lámina, y podrás observar lo siguiente, fíjate, este asunto de hacerse respetar, cómo lleva un vaivén, como lo podrás observar, ¿no? Como muchas veces el chico no quiere ser el exhibido, el que se ha llevado por delante, va a intentar imponer respeto. Esto va a implicar que se ponga a la defensiva muchas veces, o la violencia como una imposición, es decir, que este chico va a intentar hacerse respetar tratando de golpear a otros, tratando de intimidarlos en ese sentido. Esto con la finalidad de que por un lado quiere evitar el daño o sentirse inferior, pero también tratar de lograr superioridad. Y en este caso se da un vaivén de sumisión o dominación, que el problema a final de cuentas, ya sea en grupos de relaciones grupales, siempre al final va a terminar en un proceso de violencia. Este vaivén, este va y viene de manera constante, lo único que va a generar es acrecentar un conflicto que va a terminar en una pelea y que tarde o temprano
esta pelea va a generar en una desgracia mayor, en el cual, como te vuelvo a insistir, ya ha pasado infinidad de veces, cuando este tipo de acciones lo único que genera es mayor conflicto. Y ante este panorama de lo que hoy son las peleas, yo te pregunto, ¿tiene acaso algún sentido que tú te metas a una pelea sin sentido? ¿Te has puesto a pensar que muchas veces por una tontería, por una causa que no tenía razón, por una mirada que ni siquiera valía la pena haberse enojado, puedes quedar paralítico? ¿Vale la pena que te generen una lesión en tus rodillas que ya no te permita seguir desarrollando el deporte que quieres? ¿Vale la pena que en una pelea de este tipo, como ya se ha dado en otros lados, los chicos terminen sacando un arma punzocortante y se generen lesiones mayores? ¿Vale la pena acaso que tengas una pelea en donde supuestamente por tu honor, supuestamente por tu orgullo, supuestamente para que no te hicieran menos, valdrá la pena que en un determinado momento incluso lleguen a lastimarte de la cara, de alguna de tus extremidades, para que demostrándote que eres muy bueno, solamente mediante este proceso hacerte valer? Yo creo que no vale la pena. La gran mayoría de las peleas que hoy en día se dan en chicos de tu edad se pudieron haber cambiado con un no, no me interesa, no me importa. Y si en un determinado momento tu agresor hubiera querido seguir haciendo un acto de fuerza, tú hubieras podido recurrir tal vez a tus padres, tal vez a tus maestros, tal vez al director, tal vez a alguna persona mayor que te pudiera ayudar y sacarte de esta situación de la violencia. La violencia solamente se va a parar en la medida en que tú quieras. Para pelear se necesitan siempre dos. Para estar arriba de un ring se necesitan siempre dos. Y por lo regular el más inteligente es el que no se sube al ring en ese sentido. Por eso el día de hoy te quiero decir, no vale la pena una pelea cuando las razones son tan absurdas como las que te acabo de presentar, pero que desafortunadamente son cada vez más frecuentes. Yo te hago una pregunta, ¿vale la pena pelearte por un chico? Te lo digo a ti, niña. Claro que no, no vale la pena pelearte por un chico. ¿Vale la pena pelearte por una chica? Tampoco, no lo vale. ¿Por qué razón? Porque en este tipo de relaciones los temas no se arreglan de esa manera. Se arreglan dialogando, como en un momento te lo voy a presentar. Pero lo más importante, las peleas surgen por razones absurdas en las cuales los chicos y las chicas no tienen ni la capacidad, ni la voluntad y sobre todo la prudencia en controlar sus impulsos y no dejarse llevar por ellos en ese sentido. Claro que cuando existe un problema en ese contexto de violencia, mi mayor recomendación es aléjate. No enfrentes ese tipo de conflictos, no valen la pena. A menos de que hubiera una verdadera razón sumamente trascendente e importante. Pero fuera de eso no la hay. Y por lo regular a nivel de la secundaria, en el proceso en el que tú estás, siempre son más actitudes como las que te acabo de presentar, ¿no? De gente envalentonada, de gente que quiere presumir cierto dominio y demás. No va por ahí. No le entres en ese sentido. Aléjate. Y si ves que este tipo de condiciones pudiera llegar a un acoso todavía mucho más constante y frecuente, claro que tienes otras opciones. Claro que tienes otras opciones, incluso a través de tus directores, a través de tus maestros, a través de tus padres en ese sentido. Pero no dejes que la ola de violencia te envuelva. No dejes que en ese sentido las peleas te condicionen a ti. Tú eres el que decide. Hace muchos años se decía, cada caballero elige las batallas que quiere pelear. Bueno, pues hoy te digo lo mismo. Tú eliges las batallas que quieres pelear. No porque otro se le ocurra y te quiera provocar, por eso la tienes que hacer. Claro que no. Tú eres el que decide, tú eres el que tiene el control en ese sentido. Y la única manera de evitar y romper con la violencia de las peleas callejeras es que el primer paso tú digas no en ese contexto. Antes de finalizar, quiero compartirte el siguiente pensamiento que creo que vale mucho más la pena en ese sentido, por eso el día de hoy que estuvimos hablando sobre este tema. Y te comparto la lámina para que lo puedas leer junto conmigo. Fíjate, y esto sí vale la pena. No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda. No llores por lo que ha muerto, lucha por lo que ha nacido en ti. No llores por quien se ha marchado, lucha por quien está contigo. No llores por quien te odia,
lucha por quien te quiere. No llores por tu pasado, lucha por tu presente. No llores por tu sufrimiento, lucha por tu felicidad. Con las cosas que a uno le sucedan, vamos aprendiendo que nada es imposible de solucionar. Solo sigue adelante. Y antes de cerrar este tema, en nuestra transmisión del día de hoy, quiero compartirte este último eslogan que creo que para todos nos va a quedar muy claro y que quiero que lo compartas conmigo desde la lámina, ¿no? En ese sentido. Y de una vez espero que apareciendo, te lo leo. La paz lo construimos todos, eso ya lo hemos platicado, eso es parte de nuestro programa y cada vez está tomando más fuerza. La paz la construimos todos. Pero fíjate nada más algo bien importante. Los hombres no resuelven sus diferencias a puñetazos, grábate eso. La resuelven con inteligencia, con valor, con el cumplimiento de la palabra, con responsabilidad. El conflicto se resuelve con el diálogo, las ofensas con perdón y los actos con reconciliación. Así es como te quiero compartir hoy. Ninguna pelea vale la pena a menos de que sea por un hecho trascendente que verdaderamente lo valga. Pero te aseguro que en este momento en la secundaria eres mucho más inteligente para evitar este tipo de conflictos. Digamos no a la violencia, no a las peleas callejeras. Y como hace rato te lo vuelvo a insistir, los conflictos se resuelven con diálogo, las ofensas con perdón y los actos con reconciliación. Hoy vamos a dejar huella una vez más como cada programa y que cada huella que vayas dejando sea un no, en ese sentido, no a las peleas. ¿Por qué razón? Porque tú eres quien resuelve, tú eres quien decide, tú eres el que lucha y tú eres el que decide qué batallas quiere pelear. Antes de despedirnos, quiero agradecerte que me has acompañado de haber estado juntos y también agradecer y decirte que gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por todos los apoyos que nos ha dado para este tipo de emisiones, para este tipo de programas. Agradecemos también al equipo de DGETS TV todo su apoyo, cada uno de los pasos que nos permiten dar para que juntos podamos hacer llegar este tipo de mensaje, este tipo de programas para ti. Dejemos huella y hasta la próxima.